quiero dejar claro a las personas. Muchas veces me escriben por interno y me dicen que rescata animales, ven, rescata mío. Señores, yo no tengo que estar reparando sus errores e ignorancias de ustedes. Déjenme claro, porque no es así. Yo lo que hago es de 100 animales poder ayudar a uno. Nada más es una fundación que yo y mi esposo le hemos formado. De nuestro dinero sacamos para ayudar a los animales. Este animal, obvio, yo lo vi así, nadie hace nada. Salí de inmediato a mi casa, le dije, mamá, necesito sacar mis documentos, me fui, hice todo. Al día siguiente al perro fui y lo busqué. En una moto, después de 20 minutos, encontré al perro dando vuelta. Lo cargué y en mis brazos, ahí yo publiqué fotos, en mi brazo el perro cede. Ahora el perro lo llevamos, está anémico, está demasiado delgado, tiene un peso que ustedes ya los han visto, saqué su cuenta. Ayer lo vio en la clínica González, el médico que nos ayuda, a los activistas como nosotros que rescatamos animales, nos ayuda a precio costo. ¿En qué lugar se abandonó este perro? En Juan Velasco, donde tú mismo, donde ustedes dieron la dirección, yo fui al día siguiente. Bien. Y ahí sí lo encontré. Procedido a rescatar a este can, has llevado también a través de hemos visto fotografías a la veterinaria. Sí, pues obviamente que si lo rescato tengo que llevarlo de inmediato a un veterinario que es especialista en este tema. Lo llevé, lo vimos, gracias a Dios el animal come. Eso es lo más importante, no teníamos que ponerle suero. Bien, en cuanto, ¿cuál sería tu recomendación para algunos dueños de, por ejemplo, estas mascotas que al final proceden a abandonarlos? Estoy hablando con los compañeros animalistas, vamos a hacer algo, vamos a pedir el apoyo también de Chancay y firma de muchas personas. Cada persona que tenga un animal y nosotros sepamos que lo abandonó, pedir, y porque hay en otros países que ya esa persona, esa casa, esa familia abandonó un animal, nosotros vamos a pedir que no más tenga esa casa un animal. Es decir, que sean sancionados. Por supuesto, porque si tú adoptas un animal, es un miembro de tu familia. Señores, la palabra animal, ¿qué significa para ustedes? Muchas personas, animal es basura, ¿no? Señor, animal es su raza, como nosotros humanos, ellos son animales, pero sentimos y respiramos como ellos.